continuaremos en validez de voluntades del plan quebradas. Y yo solamente, como alcalde, anfitrión, no me resta más que darle la bienvenida a todas estas instancias y a toda esta querida comunidad que está interesada en la protección de nuestro ambiente. Los 10 municipios del área metropolitana, todos sus alcaldes, están comprometidos desde Caldas hasta Barbosa en la protección de este recurso tan vital para la especie humana y para la vida, como es el agua. Lo que estamos haciendo hoy es parte de un proceso que debe continuar desde el ejercicio de la planificación en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y por eso la importancia de que se firme este compromiso hoy públicamente para iniciar la ruta del Plan Quebradas, que hoy son 19 cuencas, pero que a través de ese mismo plan queremos seguir haciendo todo el proceso de recolección, de qué estudios, de qué investigaciones hay sobre las otras cuencas. Aquí partimos con unos estudios hidrológicos muy valiosos, unos estudios hidráulicos también muy valiosos y también unos estudios sociales y culturales en el territorio. Creo que hay que comprender que si nosotros valoramos todo este proceso alrededor del agua como el recurso central, el recurso hídrico, tenemos que seguir dándole muy fuerte al tema del ordenamiento territorial. El ordenamiento del recurso hídrico nos tiene que seguir llevando al ordenamiento territorial. Y por eso para nosotros el Plan Quebradas tiene una mayor simbología y un mayor significado. Lo hemos llamado Plan Quebradas para poder comprender que es desde los nacimientos de estas quebradas en los espacios rurales, como venimos integrando todo el proceso de que ese recurso llegue desde esos afluentes a nuestro eje estructurante en este Valle del Aburrá, que es el río Aburrá-Medellín.